Hola, buenas. Aquí estamos en un episodio nuevo de El Dinero Podcast. Delgado, Esteban, ¿cómo estás, delgado? Estoy óptimo. Oh, tú también. Otra vez estás. Tú estás óptimo. muy positivo, muy optimista. Nuevamente, sí, sí, estoy óptimo. Mm. Sí, sí. ¿Cuál es la decisión más importante que toma un ser humano todos los días? Eh, todos los días. Sí. Ah, te no, sorprendí. Me sorprendiste, no, no sé. Levantarse no. de la cama. Y, y, pero y también hay un asunto que la gente dice que, que hoy me levanté con el pie izquierdo. Eso es cuando, cuando, cuando en el día como que te va mal. Le va mal. Yo decía, me levanté con el pie izquierdo. Sí, ah, bueno, tiene que levantarte sí. con el pie derecho. Ah. Y lo que son bancos no tienen el pie derecho. Están fritos. Así no. Pero levantarse de la cama es la decisión más importante porque sí. de ahí depende todo el resto del día. Todo el resto del día. No, y tu adaptación. Ah. La adaptación ah. de, del ser humano en el día. Fíjate que hubo, hubo una ocasión en que un empresario amigo me dijo algo que me puso a reflexionar. Sí. Porque él me decía, mira, eh, yo todos los días llego en la mañana a mi trabajo y cuando llego en la mañana me espera un señor que es el que se encarga, que es el guachimán, la cosa, el vigilante ahí. Y él siempre me espera con una sonrisa y con un saludo. Tempranito en la mañana me saluda con una sonrisa. ¿Qué guachimán? Me recibe con una sonrisa y un saludo. Y ese individuo, entonces me dice él, para que mm. tú veas la realidad social, ese individuo vive en un barrio marginado, ahí a la orilla del río, del río. Entonces cuando él llega todos los días a su casa, él se encuentra con que no hay luz. Tiene mm. que fajarse a buscar un tigre cachucha para que se encaramen en el palo para que lo enganche, porque el cutao se despegó, el cable, que sé si yo, para tener ahí más o menos luz. Explica entonces, que es un luego, tigre cachucha, porque... Un tigre cachucha el tipo que le electricita al el barrio. Ah. Resuelve en los barrios. Y eso entonces, se, se, se usa todavía. ¡Oh! Eso se usa todavía. Ah, pero que tú, tú eres clase media alta, tú eres clase alta, tú, tú eres rico, no, pero ven acá. Ah, pero métete ahí, métete oh, ahí. Pero, bueno, entonces tiene que esperar a que le enganchen la luz para poder dormir con un abaniquito ahí cuando, entonces, si no hay apagón, ojalá que no haya apagón, ahora no hay casi apagones porque ahora están dando luz y que 24 horas, pero bueno. Mm -hmm. El asunto es que, antes de acostarse, tiene que ver, primero a ver si se no, pero entonces tiene que ver, bañarse, pero entonces no hay agua. Entonces tiene que buscar, zancajear por ahí una cubetica de agua y bañarse ahí, echándose agua con una latica. O sea, un individuo hmm. que está pasando un trabajo. En la mañana no sabe qué le va a dejar a la esposa para pa que resolver con la comida a los muchachos. Yo sea, ok, posiblemente llegó sin desayunarse al trabajo con una escopeta en la mano y aún así me recibe con una sonrisa. Pues oye esto. O sea, lo lo un individuo que tú sabes que sí. está pasando más trabajo que un forro de catre. Oye esto. Tú sabes lo que es un forro de catre, ¿verdad? Sí, eso sí. Sí, ah, bueno, más trabajo que un forro de catre. Y entonces. Un forro con, de catre es el, el cubrecolchón. No, no. Lo único que es del catre. Lo, del catre, pero. pero lo, y sin embargo, aún así, te espera con una sonrisa. O sea, el ser humano, el dominicano mm. principalmente, el dominicano busca la manera de tener buen humor aún cuando está pasando más trabajo que, 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 tú sabes, pasando que el forro trabajo, de carne. Pasando hambre, pasando, ¿Tú sabías trabajo, que pasando ese, calamidades. Ese tipo de dominicanos que vive de salario muy mínimo, de la informalidad, acude a los famosos prestamistas del barrio también. Sí, sí, sí. sí. Y... A veces se convierte eso en una bola de nieve. O tú le tomas a este prestamista, porque tú te comprometiste a pagarle un semanal, o un quincenal, o un mensual. Los motoconchistas hacen eso también, los choferes. Pero llega un momento en que alguien que tiene esa situación, ¿verdad? Que le toma prestado a ese prestamista informal, quiere salir de la informalidad. Digo, ya yo no quiero salir de la informalidad porque me di cuenta que el dinero podcast eh, me puede ayudar a entrar a la banca formal qué yo tengo que decirle a ese ser humano a esa dama a ese caballero que está atrapado verdad en pero entrar en la informalidad entrar a la en banca formal, formal quiere decir bancarizarse porque todo sí el pero es, es salir no de los préstamos informales que salir son muy costosos salir de los préstamos informales pero salir del préstamo informal tiene dos, dos, dos alternativas. Mm. Una de ellas, porque tú puedes salir del préstamo formal y recurrir a la banca formal para conseguir un préstamo y posiblemente no lo consigas, porque tal vez no te lo van a aprobar de inmediato. No te van a, Tú no eres sujeto de crédito de inmediato. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el préstamo informal? Que el préstamo informal, tú como quiera lo estás pagando. Tú estás pagando intereses con base en el préstamo informal. Y sí. cuando tú estás pagando intereses con base en el préstamo informal, repito, tú estás pagando un 240% al año. Sí, porque el famoso 20%. El famoso 20%. ¿Qué quiere decir? Que si tú tomaste un préstamo de, de 10 mil pesos... Al cabo de un año, tú le has pagado al prestamista, sí. al prestamista 24 mil pesos. Así es. Y todavía debe los 10 mil pesos. Entonces, quiere decir que cuando tú estás eh, pagando intereses, Jairon, tú estás automáticamente forzándote a ahorrar una parte de, de, tu, de tu salario, mm -hmm. una parte de tu dinero. Sí. O sea, tú estás guardando, o, o mejor dicho, guardando, aportándole o pagándole al prestamista el 20% mensual de lo que tú le debes. Exactamente. ¿Eh? El 20% mensual sí. de lo que tú le debes, y al cabo, repito, de, de eh, digo, asumiendo que sea un 20% mensual, a veces te cobran uh -huh. 20% quincenal. Y, y cuando tú le pagas, al cabo de un año tú le estás pagando un 240%, o sea, dos veces, casi dos veces y medio lo que tú le debes. Imagínate entonces que tú... Hagas el esfuerzo, el esfuerzo ingente, el esfuerzo extraordinario. Sí. De en vez de pagar ese 20% mensual, tú te supongas que vas a pagar un 30% mensual y ese 10% tú lo guardas. Al cabo de un año tú vas a tener entonces 12 mil pesos y con esos 12 mil pesos ya tú te saldas la cuenta, te saldas lo que debes y aparte que te saldas lo que debes, entonces puedes capitalizarte. Sí, pero o sea, final, es muy fácil teorizar aquí. No, sí, no, es claro, muy fácil es fácil teorizar, teorizar porque eso implica, ¿Eh? eso implica cálculo ¿Ah? y aparte de cálculo, disciplina. Ah, bueno. Sí, disciplina, pero, fuerza de voluntad. Pero que chilipea, mira lo que pasa. No fácil, pero mira lo que pasa, Jairon. Tú ahorras cada mes, cada mes tú ahorras un 10% de tu salario. ¿Tú lo sabías? Oh, sí. Cada el, mes. A través de las, de la, del sistema del, de seguridad. social. ¿Cuánto tú ganas? ¿40 mil pesos? bueno. Sí. pues déjame decirte que tú todos los meses tú estás ahorrando. 4 mil pesos. 4, pesos Ahora, ¿qué 4, lo pasa con esos 4 mil pesos? Una parte lo pone tu empleador, pero lo pone tu empleador en tu sí, propio salario sí, porque sí. tu empleador calculó eso. Por supuesto. Si tú ganas 40 mil, porque tú calculó, tu empleador. Si tú ganas 40 mil pesos mensual, es porque tu salario real para tu empleador es de eso más un 16%. Así es. O más un 16% más un 14%. Un 14% de 40 mil, ¿cuánto es un 14% de 40 mil? ¿Qué sé yo? Eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4 mil. Eh, 6 mil pesos, 6 mil y, y pico de y Sí, 6 y pico pesos. Sí. Entonces, quiere decir que tu empleador automáticamente te está pagando 40 mil, pero él tiene en su en su, en su, en su costo de nómina 47 mil pesos. 47 mil pesos más o menos, 46 mil pesos. Eso es lo que tú ganas. Y te descuenta un 3% para entonces pagar el, la, la seguridad social de la salud y, la seguridad, y, el, y el plan de pensiones. Ahora, lo que se va para el plan de pensiones es un 10% de tu salario. Quiere uh -huh. decir que tú todos los meses ahorras un 10% de tu salario. La diferencia es que tú lo ahorras de manera forzosa. Mm. La diferencia y... es que tú ese ahorro tú lo, 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 lo estás reservando antes de recibir lo que vas a utilizar para gastar Porque tu ya, gasto cotidiano. Ya tú estás programado en tu cerebro de que te van a descontar una parte de tu salario sí, no, y tú te de, manejas con es eso. Es un 10% que te están descontando. Exactamente. Automático. Sí. Es un 3%, pero el otro 7% lo está poniendo tu empleador, que el también sí. prácticamente te lo está descontando, aunque no te lo está diciendo. ¿Por qué? Porque tu empleador calculó eso en sus costos. Y sí, de cada 10 pesos que te de cuentan, 7 lo pone, o sea, de cada 10%. De cada 10%, o sea, 10 que te cuentan, 7, 7% lo pone tu empleador y el, otro, y, el otro, y el otro por ciento lo pone tu empleado. Exactamente. Eh, eh, lo pone tú como empleado. Entonces, a lo que me refiero es a que ahorrar no es tan difícil. Mm. Ahorrar no es tan difícil. Bueno, entonces, lo que pasa es que tienes que poner el ahorro adelante. Ah, para entonces ese, capitalizarte. Ese capitalizarte y no tener que volver a tomarle el préstamo al prestamista, sino que tú te lo puedes prestar tú mismo. Pero tienes que tener la, la, la disciplina de pagártelo tú mismo. Yo recuerdo, por ejemplo, en el año 2016. Es difícil eso, ¿eh? En el año 2016, yo compré un mm. vehículo. Mm. Oye, esto, oye, esto que es importante. Adelante. Yo compré un vehículo y lo compré nuevo. Bien. Ese vehículo me costó un dinero. Un cómodo, dinero. Cómodo. ¿Cómo? Yo tenía ese dinero ahorrado. Yo lo tenía ahorrado. Sí. Yo dije, bueno, lo sí. voy a tomar, pero no voy a coger un préstamo. No quería financiarme sí. porque en ese momento estaba pagando un financiamiento de, de, de un apartamento. Exactamente. Entonces, no, no quiero coger otra deuda. Y como tengo un ahorro ahí, me voy a hacer un autopréstamo. Ah, muy bien. Y me lo presté yo mismo. El y dinero. Voy a, voy a sacar ese dinero del banco. Es importante. Eso. Voy a comprar el vehículo de contado, o sea, sí. al cash, sí. al cacarazo. sí Y entonces, todos los meses yo me voy a pagar. Mi préstamo que yo mismo me hice y yo voy a pagarme mi préstamo en un plazo de dos años. ¿Entendieron? Es así, ¿eh? Sin intereses. Entonces sí. yo me hice un préstamo sin intereses a dos años. Y al cabo de dos años yo lo pagué. Ahora, ¿qué pasa? Que yo todos los meses iba y pagaba mi cuota, me pagaba mi cuota. ¿A ti mismo? Yo a mí mismo, yo me pagaba mi cuota. Ya tú estabas reponiendo el préstamo. El préstamo en cuotas decir, durante y, un periodo. Y estoy recuperando mi ahorro. Exactamente. Entonces, ¿cuánto me economicé? Ah, bueno, me economicé todo lo que yo iba a pagar de intereses por, por el financiamiento de ese vehículo. Importante eso. ¿Eh? Importante. Ahora, ¿cómo se hace eso? Ah, tiene que tener los recursos, sí, pero tiene que tener fuerza de voluntad. Disciplina. Disciplina. Sí. O sea, yo iba y me pagaba. no no Espérate, esto es, sí, pero esta es, este es, este es, este es la cuota del préstamo del, 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 del vehículo. ¿De cuál, ¿De cuál préstamo? El préstamo que yo me hice. Es Mi cierto. préstamo mío. Pero yo, no me, pero yo no soy mala paga. Entonces, si yo no soy mala paga y le pago al que, al que le debo, no puedo ser mala paga conmigo mismo. Yo me pago yo también. Sí, es cierto. Yo, yo, me, yo me hago un préstamo yo mismo de mi cuarto que yo saco de mi ahorro. Y después, no, bueno, total, como quiera son míos. No, no, como son míos, al contrario, yo me lo pago yo primero. Y no te atrasas. Yo le pago con más gusto a Esteban Delgado que a cualquier otra persona a la que yo le deba. Y mire que al que yo le deba yo le pago, porque yo soy buena paga. Pero si hay alguien a que yo le pago primero. A ¿Es a Esteban Delgado? a Delgado, a mí mismo. Ah, ok. Eso es así, Entonces, la gente tiene que tener Entonces, amor salir de los prestamistas. Informales. Sí. Es un aspecto que tiene que ver con sacrificio, con disciplina. Disciplina. Y trazarte un plan. Disciplinarte. Disciplinarte. Y saber que tú puedes ahorrarte todos los intereses que tú le pagas a un prestamista si tú te disciplinas. Y, y, ¿Mm? y eso implica: eso implica tú analizar tus gastos, verificar si puedes hacer recortes y hacer los recortes. Y déjame decirte algo, ¿eh? Eh, los Generalmente, los asesores financieros, tú sabes, ahora en el tiempo moderno y cosas, te dicen que bueno, una tabla para aquí, una tabla para allá, para que tú en tu celular puedas tener, lleva, tú llevas un registro, o sea que. Sí. Yo generalmente Cuidado. no recomiendo Cuidado. tener una tabla o una aplicación para asuntos de cálculo. Yo casi no recomiendo. Claro, yo no soy muy, muy tecnológico, yo soy más, más análogo que, que tecnológico, pero no solo es por eso, Jairon, sino porque cuando se habla de cálculo, cuando se habla de cálculo, lo ideal es calcular con la piel papel. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque tú saca cuenta, tacha quitas, pones y tú lo haces y tú lo ves, tú lo ves tangible. Es lo mismo que leer un libro. Tú lees un libro con más facilidad si lo lees físico que si lo lees el libro es en, 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 en la tablet. No, yo sí, sí soy es análogo. análogo. Pero que te quiero decir que te da más facilidad para tú entonces sí. hacer los cálculos y disciplinarte con eso de los cálculos. La, 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 las aplicaciones son buenas cuando tú tienes que hacerte descuentos automáticos o transferencias automáticas, excelente, eso porque entonces, bueno, como sí. tú no tienes mucha fuerza de voluntad, tú te haces una transferencia automática, la, la notifica y esa transferencia se hace o ese descuento se hace y así sucesivamente. Pero cuando tú tienes que cerrar... O abrir el mes y decir, bueno, ¿cuánto que me va a entrar? y ¿Cuánto que voy a gastar? Tú tienes que coger un lápiz un papelito y tú calculas. Espérate, espérate. Me van a entrar tanto, me van a sobrar tanto, me van a entrar tanto, me van a sobrar tanto, va tanto, va tanto. Ahora, a partir de ahí, bueno, está bien, vamos a ponerlo ahora. Y poner pantalla. el ahorro adelante. Y poner el ahorro adelante. Ah, para tú entonces poder recuperar. No de lo que sobra, eh. No, no de lo que sobra. Ese es un grave error es también sí. que la gente siempre ahorra de último. Y lo, lo el ahorro no se puede poner de último. Tú lo el ahorro lo como se un pone gasto, de primero. Como un gasto, tú lo pones como un gasto de, corriente. Ponerlo primero. Y quita, para, para ya tú te quitas, tú agarres lo que te queda, tú dices, con lo que me queda que yo me la voy a bandear pero ya lo otro tú tienes que suponerte que no existe. Mm. Es así. Fuerza de voluntad, disciplina, plan, lápiz y papel. No aplicación, dice Delgado. No, no aplicación. Y eso, claro. <laughs> es, y, y tú me lo estás mencionando porque ya, cuando sí, tú claro. empezaste, cuando empezamos sí. en el comentario, hablábamos de el que tiene un préstamo con un préstamo informal y quiere salir de ese, de ese exactamente, compromiso. Exactamente. Lo ideal es no llegar a tomarle préstamo el préstamo informal, ¿eh? Lo ideal no. está formalizado bueno, en la banca. No, 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 y si, ¿Eh? y si no. Y si no tienes, si te falta algo para to no tomas el préstamo, no lo tomes. Bueno, simplemente abstente de hacer lo que tú entiendas mm, que debes hacer depende. con el dinerito que necesitas. Si hay una emergencia, si hay una emergencia, ah, hay una emergencia. Siempre hablan de emergencia. emergencia. La gente siempre habla de emergencia. Pero, eh, ¿se, si se supone tú, que una emergencia? Si hay una emergencia. Tú deberías, no por el gusto que tú le atendes. Pero a tomar tú deberías tener este... un clavo para la emergencia, entonces. Ah, bueno. Pues entonces bueno. si hay una emergencia, entonces, lo que pasa es que entonces todos los dominicanos lo que hacemos es que esperamos que la emergencia llegue para entonces identificar el dinero de la emergencia. Ah, pues, ¿Y por qué tú no tienes el dado dinero el clavo. identificado previamente? Hasta donde el clavo. Porque nosotros no somos gente planificada. Siempre tenemos el problema y no tenemos el que, dinero hay, para si resolverlo. Hay una emergencia, Pero bueno, pero como que si hay una emergencia, pero si hay una emergencia, ah. pero, y, 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 tú, y para tú tener un dinerito guardado, tienes que esperar a que haya una emergencia. O para tú buscar un dinero, tienes que esperar a que haya una emergencia. No. Mm, bueno, ya saben, la única manera que usted puede salir del pretamita informal es si usted se disciplina, ¿eh? Disciplina. Delgado, gracias por este episodio del Dinero Podcast. Gracias. gracias Estás a óptimo. Terminaste gracias. óptimo. Sí, sí, terminé óptimo. Bye bye.